Por el cual yo vine a Brasil fue realmente porque quería una mejor calidad de vida. Ya tengo 1 año y 3 meses en el abrigo y quiero de verdad ayudar a mi familia, apoyarlo económicamente. Que yo estaba como que muy desesperanzada, hice varios cursos, me encargué de hacer la faxina en las oficinas de allí del Rondón 2. En el año 2018 vine embarazada, llegamos alquilando, luego me fui a vivir a la calle. En la calle duré 1 mes. Realmente estar con una enorme barriga, estar en la calle, fue muy difícil. Tuve que dejar atrás mi familia, mi trabajo, mi universidad, mis estudios. Me dolió mucho, de verdad. Siento que dejé mi corazón allá. Allá está mi familia. Por ello es que quiero luchar. Mi esposo solamente ha trabajado diarias, una semana, 2 días, 3 días. Y la verdad es que es muy difícil porque tengo una bebé que necesita su comida, su alimento, sus pañales, sus medicinas. Y de verdad que ha sido muy fuerte. Quiero tener una mejor calidad de vida también para darle a mis hijos. Quiero cumplir también sus sueños. Realmente la primera barrera es el idioma, pero tener que afrontar a unas personas que te dicen sai fora, que no puedes estar aquí, que te dicen que eres venezolano. Y por eso yo he metido currículo en supermercados, panadería y nunca me han llamado. Yo pienso que por ver en el currículo es venezolana, no va a ser contratada. A veces nos deprimimos o decaemos cuando somos bajadas de nivel. Al contrario, tenemos que demostrarle a ese tipo de personas que nos bajan de nivel que sí podemos, pues, o sea, que nos sentimos capacitadas. Yo siendo mujer trans, ¿cómo voy a aparentar algo que no quiero ser por darte el gusto a ti? No puedo. Yo soy así, yo me veo bien así, yo me siento bien así. Tienes que respetarme, así como yo te respeto a ti, tus ideales y tu forma de ser. Empoderando a refugiadas nos da como que ese primer paso y ese fortalecimiento a empoderarnos, y es como una ayuda hacia nosotros en el despertar que sí podemos empezar una vida nueva aquí en este país. Lo que más me gustó fue el amor que nos dieron, esa receptividad con la cual nos trataron y todas las enseñanzas, sobre todo ese tema de empoderamiento femenino. Todo, por lo menos yo tengo 5 niños pequeños, y cuando se habló acerca de esto, de verdad, o sea, no encontraba cómo iba, o sea, no pensando, pero cómo hago los niños. Cuando me dijeron que podía llevarme a mis niños mayores de 4 años, me sentí muy feliz. Eso fue un apoyo muy grande que sentí. Es muy bueno este programa porque es más fácil, pues más fluido para ellas, sabiendo que mientras ellas están en el curso, ellos están en Brincantar. Recuerdo el día que me dijeron que fui seleccionada, fue algo que, wow, me sorprendió. Ha despertado en cada una de nosotras cosas que ya teníamos, solo que no lo sabíamos. El programa Empoderando Refugiadas, por ejemplo, a mí, me ha restablecido, me ha dado más fuerza y me ha dado ese sentir de que yo soy una mujer empoderada, de que sí puedo. Y no solo yo, todas. Pude sentir esto, que me levantaban de mis manos y me ayudaron a caminar, me ayudaron a avanzar. Sentía mucha felicidad de ver de mi corazón. Me gustó mucho, pues, y adopté muchos conocimientos en este curso, como lo que fue la resiliencia emocional, el autoconocimiento. El desafío más grande fue aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Soy militar y me acostumbré a hacer o a realizar cada tarea sola. Salir con una mentalidad diferente, con fuerzas nuevas, porque viendo cada historia de esas mujeres que vinieron a un país diferente,
solas, con niños, con bebés. Y eso me ayuda a mí a seguir adelante, a poder seguir sin importar los obstáculos que puedan venir. El mensaje que recibí en la entrevista fue de la gerente Luana de Santo Ángelo. Ella me dice que están muy ansiosos por recibirme y están dispuestas a ayudarme para cumplir todos mis sueños. Mi gerente es bellísima. Estoy emocionada porque siento que, como ella me dijo, vamos a hacer un trabajo muy bonito juntas. Estoy re agradecida por eso, porque sé que en algún momento voy a retribuir todo. Ya he buscado mucho por Google cómo es esta ciudad, es Minas Gerais, Belo Horizonte, la capital de ese estado. Estoy muy feliz por esa oportunidad que me están brindando. Si llegué a pensar en un momento de mi vida, no voy a poder. No voy a poder, tengo muchos niños, quizá la empresa no me absorba. Ese día me sentí una emoción tan gigantesca. Nunca me he separado de mis hijas. Y ellas con esta gran ilusión de que mi mamá va a trabajar, todo va a estar mejor, ahora vamos a vivir en una casa. Mamá, yo voy a ir a estudiar. Y ellas, de verdad, hasta en ellas, yo puedo mirar esta gran motivación en mis hijas, felices y contentas cada día. Yo digo que la fuerza, la esperanza y el amor por mis hijos es lo que me hace. Y esas ganas de seguir adelante, ese ímpetu que tengo así por dentro, que yo puedo, yo sí quiero, y a eso vine. Ya tengo una vaga de empleo en el cual estoy decidida pues a ponerle mucho amor, mucho corazón, desempeño, trabajando con habilidades, con agilidad, con destreza, aprendiendo cosas nuevas de las demás personas. Eso es lo que pienso practicar para el bienestar de mi futuro y el de mi familia, que está en mis manos. Estoy sintiendo extremadamente feliz por mi llegada a Santo Ángelo. Llegué ayer. Hoy tuve la oportunidad de conocer la tienda donde voy a trabajar, las Loyas Renner. De verdad, estoy muy feliz y muy agradecida con todas las personas. Jamás pensé que iba a tener una receptividad tan hermosa. Fue algo muy valioso para mí, algo que ha marcado pues mi vida, de verdad. Me siento feliz, me siento orgullosa de mí misma. Soy la heroína de mi familia.